capítulo, qué próximo libro leemos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro que sigo leyendo en el Kindle porque es en el marco de un taller de lectura de ciencia ficción que estoy haciendo. Y bueno, muchos de los libros están por acá, pero voy a poner la tapa y voy a presentar este libro que me flasheó, me alucinó y voy a hablar odas al respecto, pero vamos paso a paso. Primero presentémoslo en sociedad. Hoy voy a hablar de La mano izquierda de la oscuridad de Ursula Le Guin. Siempre tengo problemas con los apellidos. Bueno, este libro se publicó en 1969, ganó dos premios importantísimos, el Nebula y el Hugo, y es una novela que tiene para mí muchas capas. Es una novela, no es una novela simpática, livianita, que decís, ay, me tiro a la reposera a leer. Tiene muchas capas, pero me parece que es una novela que es un imprescindible en la vida de la gente. O sea, para mí me pareció, de hecho, de una profundidad que dije, seguro, no sé, o Borges y ellas deberían haber sido amigos porque la veo como muy borgiana. Pero vamos un poco a describir qué nos vamos a encontrar. Por un lado, tenemos un approach, y por eso lo veo borgiano, porque el approach es a un mundo nuevo, un enviado. Este enviado es un representante del ecumen, que es como si fuera un régimen de o una república de diferentes planetas. Mandan a un enviado a un planeta nuevo donde está el país invierno. Y este señor, este enviado, tiene que tratar de convencer a este mundo que se una a esta red interplanetaria. Entonces, esa es como la misión, y de hecho está tomado como muy, en alguna parte, más científico contado, ¿no? El reporte, lo que él va pasando, su misión ahí, pasa 2 años en invierno. Pero ahí, esa es la excusa que nos permite la autora para conocer este mundo que ella nos plantea. ¿Y cómo es este mundo? Fascinante. Primero, tengo que decir que hay un peso muy importante. A mí me gusta mucho cuando la geografía se convierte como un protagonista o una parte de la historia. Y estamos en invierno donde hace mucho frío. O sea, deberían ser como, creo que serían los primos más dark de Canadá. O sea, mucho frío. Tenemos unas condiciones climáticas muy intensas. Y tenemos una sociedad que no se rige o que cambia. La propuesta de Úrsula es que la sociedad es una sociedad hermafrodita, que entra en celo una vez al mes, como en muchos de los animales. Entonces, en ese momento, las personas pueden optar en elegir una forma más bien femenina o masculina. Tienen la situación, ya sabemos, pueden ocurrir hijos o no, y después cada uno vuelve a su estado hermafrodita. Y lo que ocurre es que en la vida de alguien, alguien puede experimentar ser madre y ser padre. O sea, súper interesante. ¿Qué pasa? La verdad que yo voy a describirles esto que se describe al principio, y a medida que avanza vamos teniendo la implicancia de eso, porque no es... Digamos, Úrsula es una gran escritora, es una mina que estudia antropología, de padres antropólogos. Entonces la profundidad de la historia no es tan liviana como decir, ¡ay, ahora son hermafroditas! ¡Ay, ahora no! Ahora sí, no, digamos. Ese es un contexto y ella lo ubica en el día a día. Y a su vez, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo afecta este contexto a la sociedad? Y en invierno, por ejemplo, no hay guerras. Pero hay muchas intrigas. A mí me hizo acordar mucho, muchísimo. ¿Vieron cuando ves esas historias o lees historias o ves de las cortes, de los reyes, del que va, del dime, del derete, todas las negociaciones, que van uno acá, que después van? Es todo muy lento, muchas posiciones sociales. Hay otro tipo de sociedad. Y la verdad que además de conocer esta sociedad, se desarrolla una gran amistad entre el enviado, que es esta persona que representaría lo más parecido a la Tierra, y una persona de invierno. A mí me encantó. Como dije nuevamente, no es una novela que vos agarrás y decís, ¡ay, sí, me leí 100 páginas de una! A mí me llevó su tiempo, pero la verdad que cada vez que me metía un poquito más en la historia, veía que la historia tenía una capa que podías analizar. Es muy, con muchas aristas, cuestiona un montón. Y eso es, creo que, lo que más me gusta de la ciencia ficción. Te permite, jugando, creando un mundo que se te ocurre, que se te ocurra pensar muchas alternativas de cómo serían las cosas si fueran un poco diferentes. Así que a mí me encantó, me convertí, voy a leer Los Desterrados. Al chico que está organizando el taller de ciencia ficción, Martín Felipe Castañet, le pedí por favor que haga uno de Úrsula Le Guin. Me parece que lo amerita, me parece que ya tiene una profundidad
que corresponde que uno se tome el trabajo de leerla, de analizarla, de reverla. Me parece que lo que planteó de esta idea de que, bueno, ¿qué pasaría si sacáramos el sexo, si el sexo no estuviera latente en un montón de cosas? Que sea una cosa, además, súper aceptada, o sea, cada uno entraba en cumen, que era cuando el momento del celo sería esos 2-3 días, y hago sabía hacía lo que quiera, whatever, era cumen, después se terminaba y chao. O sea, súper interesante de un grado de profundidad que decís, ah, estamos ante alguien que... Palabras mayores. Así que bueno, me encantó. Contame si lo leíste, contame qué te pareció. Todo lo, como siempre, lo más divertido ocurre acá abajo. A mí me flasheó, me emocionó, marqué un montón de páginas. El final también me emocionó un montón. Y me dejó esa sensación, ¿no? Y siempre agradezco esto, porque vos decís, wow, nunca hubiera pensado esto hasta que esta persona vino y me lo planteó. Vos decís, qué increíble estas ideas, las ideas humanas que se nos ocurren o que aparecen, o no sé, del espacio, como quieras llamarlas. Bueno, me encantó. Así que, spoiler alert, me gustó muchísimo. Si lo leíste, contame. Si leíste otras cosas de Úrsula, contame. Yo pensaba seguir con Los Desterrados, pero bueno, el taller de ciencia ficción sigue por otros autores, así que me van a ir viendo. En el medio estoy me echando otras lecturas, tratando de llegar a la meta del año, no sabemos qué va a pasar, pero voy a hacer un gran avance haciendo ficción, algo que me pone muy contenta porque era parte de mis metas de este año antes de que se rompiera todo. Bueno, muchas gracias por estar ahí, si te gustó, compartilo, contame y nos vemos como siempre en el próximo video. ¡Hasta luego!